Nils Holgersson. Primavera en Laponia. Es cierto, pero espera que te enseñe una cosa. ¡Tú has nacido aquí, donde estaba tu nido! Sí, Gorgo, enséñanoslo. Me apetece muchísimo verlo. Precisamente íbamos hacia allí. Decidme, ¿no es este lugar más precioso del mundo? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no contestáis? ¿Nos gusta? ¿Qué dices? No puedo ni ver y tú quieres que dé una opinión. ¡Y tampoco respirar! ¿Qué cosas? ¿Cómo se puede construir un nido tan arriba? La verdad es que yo tendría miedo si tuviera que vivir a estas alturas. Me gusta mucho más donde yo nací. La vista no era tan hermosa, pero no había la posibilidad de estrellarse. No sabéis nada de nada. Mirad esto. Un espacio abierto hasta donde alcanza la vista, ni un árbol que moleste. Tú eres un águila. Sí, soy un águila. He sido criado por un ganso silvestre, no lo olvides. Conozco ambos elementos, el aire y la tierra. Sin embargo, para mí no hay nada más hermoso que este lugar. No te ofendas. Y no te irás sin nosotros, ¿verdad? Jamás podríamos bajar de aquí solos. No os abandonaré, pero no habléis mal de mi casa. Es tu hogar, tienes razón. Yo también tenía uno. ¿Crees que Nils tiene nostalgia? Podría ser, últimamente le pasa a menudo. Me gustaría ayudarle. ¡Nils! ¡Nils! ¿Podemos consolarte con algo? Solo tienes que decírnoslo. Tus deseos son órdenes para nosotros, ¿eh? Estoy siempre a tu servicio, ya lo sabes. Sí, bajadme de aquí. Toma. Gracias, Martín. ¡Ay, cuánta tontería! Desde la mañana a la noche tanta trampa. Es una escoba. ¡Ay! ¿Qué tal os va? ¡Uy! ¿Por qué ponéis esos picos tan largos? Cada vez que queremos hablar con alguien nos dicen ¡largo de aquí! ¡Molestáis! ¡Vete, unís! ¡A lo mejor tienes más suerte! ¡Claro! ¡Están construyendo sus nidos! ¡Y a lo mejor ya ha puesto un huevo! ¡Op! ¡Te ha quedado muy bien! ¡Tan blandito! ¡Tus pequeños estarán casa, muy a gusto muy aquí sin la pluma! ¡Quita tus mazas de ahí! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te atreves? ¡Bájame! No quiero que te vuelvas a acercar a nuestro nido. Eres demasiado torpe y lo vas a acabar rompiendo. ¿Está todo en orden, querida?
¡Que sí, Martín! ¡Como si lo fuera a romper! ¡Gunnar! ¿No ves que estás molestando? ¿Pero por qué? Solo quiero ver cómo se construye un nido. ¡Todo está prohibido por aquí! ¡Ah, no grites tanto! ¿No te das cuenta que estás molestando a Ingrid en su trabajo? Necesita tranquilidad, así que vete y déjanos tranquilos. ¿Qué vas a hacer, Martín? ¡Martín! ¿Dónde está la rama? No sé de lo que me estás hablando. Hemos estado todo el tiempo ocupados con nuestro nido y no nos hemos movido de aquí. Había guardado una rama especialmente bonita y flexible. Era para el contorno del nido, para sujetarlo. ¡Claro! No todo el mundo sabe construir nidos y para que no se caiga a pedazos, tú tienes que sujetarlo bien. Además, será muy necesario porque ese montón asimétrico que vosotros os habéis construido no creo que dure mucho. ¿Pero qué se puede esperar de un nido que ha sido construido por un ganso doméstico? ¡Ay, hombre, repite eso! ¿Por qué demonios nervioso eres un ganso doméstico? ¡Tiene muy mala idea! ¡Nuestro nido es muy bonito! ¡Te lo digo, Martín! ¡Gunnar, que no tenemos tiempo para esto! ¡Por fin hay algo de calidad! ¡Dale fuerte! ¡Sácale todas las plumas! ¡Demuéstrale lo que nosotros hacemos con los gansos domésticos cuando son demasiado atrevidos! ¡Estos dos no se llevan bien, ¿verdad? ¡Vete, lárgate! ¡Vete, tú! ¡Sé perfectamente que tú me has quitado la rama! ¡Martín, ya está bien! ¡Jugar con un nido conmigo en otra parte! ¡Yo pienso criar a mis hijos! ¡Martín! ¡Dejad de pelearos ahora mismo! ¡No hay tiempo para peleas infantiles! ¡Sí, Oka, naturalmente! ¡Silencio! Es mi deseo que en estos momentos no se interrumpa la paz por nada. ¡Escucha! ¡Qué enfado tiene! ¡Nils! ¡Sí, Oka! ¡Grumo! Podéis hacer lo que queráis, pero no molestar mientras estén construyendo los nidos. ¡Sí! ¡Oye, Gusta! ¿Sí? ¿Por qué no buscáis vosotros una pareja y construís un nido también? ¡Qué idea tan horrorosa! ¿No te atrevas a plantearnos esa cuestión otra vez? ¿Por qué? ¿Es tan malo lo que he preguntado? ¿No pensarás en serio que nosotros seríamos capaces? Tenemos cosas más importantes que hacer, ¿verdad, Lasse? Sí, sí, es cierto. No permitimos que nadie mande en nosotros. Pero será mejor que no sigas preguntando. Parece que hemos tocado un punto sensible. A menudo hemos tenido ocasión de estar con una agradable gansa. No te puedes ni imaginar lo cotizados que estamos. No hay gansa que no se fije en nosotros. ¡No! ¡Cada año llega el momento! ¡Ya empieza otra vez! ¡Cada año hay una fiesta! ¡Y los dos construimos nuestro nido! ¡Nils, escuches! ¿Qué has dicho? ¡Gusta y Lasse! ¡Y nos alegramos! ¡Porque cada día es un nido! ¿Por qué hacen eso? Antes no podían soportar el canto de Siri. ¡Ah, qué bonito! Este griterío no hay quien lo aguante. ¡Me pone enfermo! ¡Gusta! Debe haberse enfadado por algo, uy. Lasse ha desaparecido. Pondremos muchos huevos y cuidaremos a los hijos. Y nada es ya como era. Ahora somos una familia. ¡Siri! ¿Dónde estás, Siri? Tiene que estar por aquí cerca, la oigo claramente. Nunca ha cantado esa canción. ¿Qué canción tan rara? ¿Has visto? ¡Ese es Lasse! ¡Acercémonos! ¿Pero tú has visto bien a ese? ¡Encontraremos un nido! ¡Ya sé lo que le pasa a Lasse, ama! ¡Sí! ¡Te felicito, Lasse! ¿Cuándo vais a construir vuestro nido, eh? Oh, ni, probablemente nunca. ¿Y por qué no? ¿Es que Siri no quiere? ¿Se lo has preguntado? No, no puedo hacerlo. Es imposible. No seas tonto. Ve con ella y díselo. ¡Nils! Todo esto no es tan sencillo. Gusta también se ha comportado antes de un modo extraño. A lo mejor también le gusta. ¿Qué? ¿Gusta también está enamorado de Siri? ¿Qué has dicho? ¡Calla! ¡Nada! ¡Ya lo has estropeado!
Está bien, Nils, ya lo sabía. Lo he sabido desde hace tiempo. Cuando de repente dejó de quejarse de ella, entonces me di cuenta. Deja de autocompadecerte, ve y pregúntaselo así de fácil. Que diga con cuál de los dos quiere hacer su vida. Yo conozco la respuesta. ¡Socorro! ¿Sí? ¿Está pidiendo socorro? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Por qué no me ayuda nadie? ¡Socorro! ¡Oh, socorro! No te atrevas a acercarte ni un paso más. Pero, ángel de amor, ¿por qué se pone tan nerviosa? Solo quería darle los buenos días. ¿Puedo atreverme a preguntar el nombre de la encantadora cantante con esa voz tan melodiosa? ¡A ti! ¿Qué te importa mi nombre? ¡Un paso más y te muerdo! ¿Pero qué son esos modales? ¡Cansa de la gansería! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Socorro! ¡No quiero que atormentes mi pensamiento! ¡Socorro! ¡Lo sé! ¡Me están persiguiendo! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué haces aquí, eh? Yo solo pasaba por aquí por casualidad. ¡Lasse! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Lárgate de aquí! ¡Esta casa es mía! ¡Solo mía! ¡Para que te enteres! ¿Qué? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que esta espléndida gansa se va a ir con un debilucho como tú, eh? ¡Ahora veremos quién es el debilucho! ¡Ájale! Y ahora, pata mía, nos podemos largar. ¡Es que se larga esto! ¡Voy por ti! Parece que tienes ganas de suicidarte, amigo mío. Por lo visto, no has oído hablar nunca de Gusta, el ganso más fuerte y peligroso entre Gwesgamenhod y Laponia. ¡Acércate si te atreves! ¡Ahí voy! ¡La verga! ¡La y que no se te ocurra volver a aparecer por aquí, ¿te enteras? ¿Eh? Está bien, de todos modos, ella no me importa. Has estado maravilloso, Gusta. Eres un héroe. Nada. Has estado muy valiente, pero que muy, muy valiente, Gusta, de verdad. No ha sido nada. Muy bien. Creo que esto ha sido todo. Lástima. Es normal. ¿Qué podría sentir por un cobarde como yo? ¿Lo puedo entender? ¡Lasse! ¿Sí? ¿Por qué ha salido corriendo? No quería darles a ellos no, ninguna oportunidad para reírse de mí. ¡Lasse! Mira eso. De perfil no soy nada y de frente tampoco soy precisamente guapo. Otros gansos tienen las plumas brillantes, pero las mías no brillan y además están revueltas. ¿De qué me sirve ser bastante apuesto si no se nota? Estás exagerando, Lasse. Siri no se ha decidido todavía. A lo mejor te quiere a ti. ¿Por qué no les decimos a Ingrid y a Finapluma que hablen con Siri en serio? Porque esto no puede seguir así. Sí, ¿por qué no? Lasse, pronto tendremos la respuesta. Para mí el vencedor es Lasse. Eso es muy difícil. Siri guarda sus sentimientos para sí misma. Pero él es agradable, es un buenazo, siempre tiene hambre y... Yo no creo que deberíamos influir sobre Siri en esta cuestión. La decisión que tome debe ser la correcta. Y creo que ya sé el resultado. Será la pareja de gansos más divertida del mundo. Ya vienen, que no se note nada. ¡Disimula! Me alegro de que estéis aquí. Siri tiene que deciros algo. Seguramente os imagináis de qué se trata. Estamos todos muy impacientes por saber tu decisión, Siri. Estamos todos muy intrigados, Siri. ¿De veras? ¡Yo no lo sabía! Opino que todos deberíamos escucharla. ¡Venid todos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? Siri quiere comunicaros algo importante. ¡Sí! ¡Yo! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo ya! ¡Vamos, cuéntalo! ¡Escuchad todos! ¡Silencio! Sabéis que Siri se halla ante una decisión muy importante. Me parece que va a elegir a Gusta. Viendo cómo se comporta, parece que lo ha decidido así.
He estado pensando en cómo debería ser el ganso de mi elección. Tiene que tener un buen corazón. ¡Hurra! Tiene que ser muy valiente. Tiene que ser muy valiente. ¡Hurra! Tiene que tener un buen corazón y me tiene que proteger ante el peligro. Tiene que tener un buen corazón. ¡Hurra! ¡Hurra! No es necesario que sea muy guapo. Me tiene completamente sin cuidado. ¡Hurra! ¡Hurra! Dilo ya de una vez, Siri. Bueno, mira, ya verás. Venga, queremos saber su nombre. Nos tiene sobre asco, Siri. No me atrevo. Gracias, gracias, gracias. Es un gran honor para mí. Me siento muy halagado. Me siento enormemente feliz. ¡Es maravilloso! ¡Sí! Lo sé. Está bien, Neil, no me podrás consolar. Pero te agradezco tu buena intención. Todavía no ha dicho nada. No abandones. No sé cuándo uno está vencido. No sé cuándo llega el momento de resignarse. Adiós, amigos. ¡Lasse, quédate, Lasse! Esto es amor. Nunca pensé que lo tomaría tan en serio. Ven, muchas sí, gracias, sois muy amables. Me siento orgulloso y feliz, muy feliz. No pensábamos que a tu edad te dejarías casar. La vida, chicos, la vida. ¿Sí? Dinos ya que os gusta, los demás lo están ya celebrando. Dilo claramente. ¿Quién? ¿Qué no habrías dicho que diga? No, alto. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? Creo que la se quiere dejar la bandada de gansos. ¿Qué? ¿Que se quiere marchar? ¡Qué horror! ¿Qué pasa? Si alguien se quiere marchar, que se marche. No hay que interponerse en el camino de la felicidad de otro. A lo mejor se encuentra más a gusto en otra bandada. He de reconocer que con nosotros no ha sido muy sociable. Era como un ermitaño. No te preocupes por él, querida mía. Me tienes a mí. ¡Cierra el pico! Siri, ¿qué te ocurre? Tu lugar está a mi lado. ¿A dónde vas, gansa mía? ¡Lo sé! Sube, Nils. No quiero perderme esto. ¡Lasse! ¡Quedaos aquí! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Usta! Sea mejor que olvides tu celebración, así duele menos. ¿Qué quieres decir? ¡Vuelve ahora mismo y explícamelo! ¡Qué desfachatez! ¡Quiero que volváis ahora mismo! ¡Qué dolor! ¡Dejadme a solas con mi agonía! ¡Basta ya! ¡Lasse! ¡Quédate! ¡Tengo que decirte algo! ¡Lasse! ¡Pero Lasse, por favor! ¡Para dónde! ¡Por dónde! ¡Vuela! ¡Vas a largar! ¡Tienes que haberte hecho mucho daño, Lasse! ¡Siri! Menos mal, tu accidente parecía más grave de lo que ha sido. Te quiero decir el nombre del ganso que he elegido, el ganso de mis sueños. Se llama Gusta, ¿verdad? No, no se llama Gusta, no. Se llama Lasse. ¿Qué? ¿Has dicho Lasse? Sí, querido, he dicho Lasse, pero solo si a ti no te importa. ¿Tienes algo en contra? ¡Hurra! ¿Están refiriendo a mí? Sí, querido. ¡Hurra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desgracia! ¡Ay! Todas son iguales. No entiendo por qué me ha hecho creer que yo era el elegido. ¡Gusta! Dime.
No te lo tomes a pecho. Escúchame bien y recuérdalo bien. Ella no me importa nada. Me es totalmente indiferente. Esa estúpida gansa no tiene sitio en mi corazón. Cada vez que pienso en sus canciones, se me ponen todas las plumas de punta. ¡Ah! Esa damisela no sabe elegir. Mira que preferir a la Ase en vez de a mí. Gusta, ven y trae a Nils y a Grumo. Os quiero enseñar algo. Sí, Oka, voy. A tus órdenes. Es el primero del año. Me alegro mucho por Fina Pluma. ¡Aquí viene! Lo ha hecho muy bien. Nils, quiero que veas esto. ¿El qué? ¡Ay! Solo en el nido de Fina Pluma. Venid a ver el nido de Ingrid. ¿Ingrid también ha puesto un huevo? ¡Ay, vamos! ¡Ay, es cierto! Ahora os toca a Siri y a ti, Lasse. Sí. Bien. ¿Nosotros por qué no? Mañana mismo empezamos a construir el nido. ¿Por qué mañana? ¿Ahora mismo? No puede esperar un poco. Ese esquizofrénico nunca será un buen padre. ¡Jamás! ¡Gorgo! Dime. Gorgo, los demás están ocupados con sus nidos. ¿Por qué no vamos a buscar mientras algo de comer? Bien, pero con una condición: que no se mencione para nada dónde está mi nido. ¿De acuerdo? Tenéis que mirar hacia abajo y no hacia adelante. Abajo se pueden ver muchas cosas. ¿Inmersión? Si queréis, podemos darnos la vuelta. O todavía no habéis visto lo suficiente. Estoy un poco cansado. Bueno, si es así, volvamos. Martin estaba muy impaciente por ver cómo salía su primer hijo del huevo. Durante esa temporada tan maravillosa, estaba muy desagradable con los demás, casi insoportable. Y cuando nació su primer hijo, era el padre más orgulloso y feliz del mundo. Pero pronto Martin se dio cuenta que los polluelos traen grandes preocupaciones. Pero de todo ello, os hablaremos en el próximo episodio.